Amadas. Un ciclo que cuenta historias de resiliencia y valentía de la Argentina rural. Son mujeres de campo que pisan fuerte y dejan su huella. Conocelas. Estamos en Cacharí, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Luisa McCann, que cuando falleció su padre se hizo cargo del campo familiar y logró reconvertir la ganadería para obtener mejores rendimientos. Hoy, después de 10 años, se dedica a lo que más le apasiona, el turismo rural. Madre de 5 hijas, Luisa divide su tiempo entre el hospedaje, la apicultura y su huerta. Luisa, ¿vos sabés cómo llegué acá, a tu campo? ¿Por quién? Yo llegué por Encarnación, Encarnación Escurra, que es una colega. Sí, vino al campo, yo la conozco. Es tu vecina, ¿no? Es mi vecina, como digo, estamos del mismo lado de la vía. Y además con Enca tenemos un vínculo, porque le gusta, como ella dice, la pampa chata, que es esto, ¿sí? Que tenés poco relieve. Ajá. Y el año pasado salió la idea de hacer una cabalgata uniendo estos dos cascos y lo logramos, lo hicimos allá en diciembre. Y este año lo vamos a hacer, lo vamos a repetir en otra oportunidad, esta cabalgata uniendo nuestros pueblitos, nuestros parajes del interior. Ya le escribo para que se venga, pues está cerca. Decime, ¿de qué año es esta casa? Y la casa, este pedazo, o sea, el living, el comedor y los dos cuartos, es de 1890 más o menos. Pero mirá, así era esto antes. Mirá que son los tamaños de los árboles chiquitos, ¿no? Sí. Las casuarinas chiquitas. O sea, 1893 data el campo. 1893, 1885 se compra el campo y después había acá una posta donde cambiaban los caballos de un tal señor Babio. Y era un rancherío, ¿no? Y está el aljibe que está ahí donde cambiaban los caballos y te podías quedar a dormir y después seguías viaje para el sur. Contame de esa bisabuela que viene a... ¡Qué bisabuela fuerte esa! Esa mujer vino a los 67, viuda de Escocia. Y vino a parar acá a La Tomasa, hacerse cargo de lo que ella recibía de por herencia de su papá. Y vino a la Argentina y no sabía hablar español. Vino a casa, se cargó y murió a los 97 en la casa. En esta casa. O sea, 60, 70, 80, 30 años vivió en la Argentina. Tu bisabuela. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Inca? ¿Todo Hola. Bien? ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno. Llegaste justo. Qué raro verla para mí en este ámbito. Bueno, nosotras éramos mujeres de ciudad más total. Que... Total. Colegas. Colegas, sí. Hace muchos años que nos conocemos. Y ella me trajo acá, a La Tomasa. Luisa es mi alter ego. Mi mejor versión de mi vida campestre sería esto que estás viendo acá. ¿Y vos cómo estuviste en el campo? Es difícil porque hay días que son duros, como tuve un tornado el año pasado, que fue muy, muy duro, se rompió todo y irte a dormir a la noche teniendo más o menos un plan y a la mañana encontrarte tierra arrasada, fue durísimo esos días. Y tengo días espléndidos como hoy a la mañana cuando me levanté y había empezado la primavera, sí. Y había llegado las golondrinas y
está muy bueno. Y, pero lo que sí creo que el promedio da positivo, si no, no seguiría acá, es que si bien yo sigo con trabajos urbanos, como digo yo, remotos, esto es real. Esto es real. Esto es real. Es ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a...? No, jamás. Ah. Ni yo, ni nadie, ni mis hijos, nadie. Nadie se imaginó que yo iba a estar acá. Si no hubiera sido por la pandemia, capaz que... No venía. No venías, sí. ¿No? Sí. No, no venía. Vivir en el campo te activa un montón de sentidos. Una vez que soltás esa imagen del estanciero, la estanciera, que tiene todo servido y que vive de rentas y que mira cómo el trabajo ocurre allá, como un paisaje, y después vive en su pequeño palacio, que no sé, yo no conozco a nadie de así, por lo menos por esta zona. Una vez que soltás eso, conectás enseguida, yo creo que con gente que tiene ese impacto todavía muy vívido de lo que es vivir en el interior, y lo que es vivir de la producción, y lo que es depender del clima, y del trabajo, y del músculo propio o del músculo ajeno, ¿no? Claro. Que, o sea, vos dependés mucho de muchas personas, claro, de vecinos, de gente que... O sea, todos dependemos de todo. Es como una red. Una comunidad. No, una comunidad. Hay por lo pronto una sintonía. Y además que somos mines. Y eso garpa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Garpa? Sí, garpa. Sí. O sea, yo salgo, cuando llega, se acerca una camioneta y yo salgo a recibirla, siempre me preguntan, ¿el señor? O sea. ¿Vos vivís sola? ¿Vos vivís sola? Sí. ¿El señor? No, el señor soy yo. Claro. Eso sí, pero esto no sería esto, la Tomasa no sería la Tomasa si no es Lisa. Yo digo que tiene una varita mágica y que es como nada, pero está en los detalles, en el toque, no solamente en lo que ustedes habrán visto de lugar físico y las cosas, la estética, sino también en una estética, también en los tipos de relaciones, en el ambiente que se siente cuando vos llegás acá, en la relación que se establece. Es mi amiga, es mi nueva amiga. No, es así. Estando acá, escuchaba los cuentos de Inca Escurra, que vos recibías a los chicos, hijos de azuleños que vivían en Buenos Aires, y peregrinaban una vez por mes, ¿no? ¿Es así? Sí, hacían peña en casa. Peña en la casa, en la casa de Inca, en el departamento en Buenos Aires. Digo, ¿qué piola esa mujer? Yo la quiero conocer. Decime, ¿vos cuántos años tenés? 30. Sos muy jovencita. La semana pasada. La semana pasada cumpliste 30. ¿Sos veterinaria? Soy veterinaria. ¿Y hace cuánto que estás trabajando en el campo? Papá es veterinario, así que de toda la vida. Ajá. Y acá, como responsable, hace un poco más de un año. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estas son vaquillonas de 15 meses que las iniciamos la semana pasada, hace 7 días. Hicimos una ecografía para evaluar ovarios, a ver si están ciclando, si están en el peso indicado para entrar a servicio, y se aplican dos hormonas. Se saca el dispositivo intravaginal que tiene progesterona, eso las hace ciclar a todas en el mismo momento. A partir de mañana pasado empiezan a entrar en celo. Sí. Lo que hacemos con la pintura verde es detectar si entraron efectivamente o no en celo. Si está montada, la pintura se borró, y le aplicamos a las que no están montadas, es decir, las que todavía no entraron en celo, le aplicamos otra hormona para que ovulen. Ah, y sí. Se inseminan todas. Perfecto. Y después de 10 días le ponemos un toro para que haga el repaso, porque más o menos el porcentaje de preñez que se logra con una inseminación es del 50-55%. Perfecto. Apuntamos a más en vaquillonas. El equipo veterinario son todos hombres y yo. ¿Y notas alguna diferencia? ¿Te tratan diferente? No sé, ¿sentís que te tenés que abrir paso, o al principio te tenías que abrir paso y tenías que demostrar realmente que sabías cómo hacías las cosas? Porque yo ahí te vi como en tu salsa. Como siempre crecí en esto, y además mucho aprendí de una veterinaria mujer. No lo siento personal, pero sí hay ciertos lugares
puntuales, que por decirte Corrientes, es una provincia más ¿cómo decirlo? Machista. Sí, ahí sí me ha pasado un par de situaciones, pero la verdad es que no me afecta, o sea, entiendo que es así y yo sé que después de que termina el trabajo de manga y la gente me ve trabajar, me han hasta felicitado, como si fuese, no sé, a veces digo, no, soy no, mujer, no, que yo, no es que tengo un problema. No, yo te vi manejarte muy bien, por eso digo que si hay veces que tenés que... No, me ha pasado muy puntualmente, que sé yo, una vuelta llegué a una manga y me dijo, si querés vos anotá y yo te hago el trabajo, me dijo. No, el tipo. Yo te hago trabajo. Sí, como si fuese la secretaria, claro. Digo, no, vengo yo a hacer el trabajo. Claro, pero, yo. Claro, pero esas cosas es para más para reírse que para otra cosa. Claro. Sofía prendió el fuego. ¿Querés que te ayude a ponerlas? Pónselo. Yo te las tengo, ahí está, porque si no es un... Mamá me pidió que... A mí me defiendo en la cocina, mamá me pidió que le hiciera la gauchada de... Vení a cocinar esto, que me redivierte, porque me encanta venir. ¿Vos dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en Cacharí, que es un pueblito acá sobre Ruta 3, a 10 kilómetros del campo, ajá, donde nosotros hicimos la secundaria y el jardín mientras vivíamos acá en el campo. Ah, mira. Así que viví 15 años acá en el campo. Sí. Hacíamos el colegio y jardín. Después... nos mudamos a Azul a terminar el colegio, después me fui para Buenos Aires. ¿A estudiar? Siete años. No, arranqué veterinaria, colgué. ¿Todas veterinarias? Me pasé a producción agropecuaria, me quedó una materia. Ah, mira. Y me vine. Estoy en un momento mucho trabajo de niños. Tengo tres hijos. Pedro, que es el mayor, que siempre... El que anda por acá. El que anda por acá, que le encanta venir. Sí. Y después está Elena y Juana. ¿Sos la única de tus hermanas que tiene hijos? No, la segunda, que se llama Agustina, que vive acá en el campo, del otro lado de la vía, tiene dos chiquitas. Dos chiquitas. Ah. Sí. Oficina donde vengo todas las mañanas. En realidad estoy hace 4 años, volví a vivir acá después. ¿Dónde estabas antes? Viví en Mendoza 3 años y antes de Mendoza estudié en Buenos Aires. ¿Estudiaste en Buenos Aires? ¿Qué estudiaste? Licenciatura en Economía y Administración Agraria. ¿Siempre pensaste que ibas a trabajar en el campo, que ibas a trabajar acá en el campo familiar? En realidad no. Surgió la posibilidad de volver y yo estaba embarazada. Y viste, cuando uno se imagina toda esa infancia de felicidad absoluta, como que tiende a volver a donde fue feliz, y fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos o no? Porque se nos presentó la oportunidad de que Facundo y yo tengamos trabajo acá. Facundo es de Mendoza. Facundo es mendocino. Uh-huh. Hoy es el encargado del campo. Hoy es el encargado del campo. Surgió ese puesto de encargado y bueno, no dudamos. Yo embarazada fue como mágico, porque era volver a ese lugar de la infancia. Y pensar en tus hijos, en crecer en el mismo lugar, fue como único. Dijimos, no dudamos tampoco, no tuvieron que insistir nada. Y bueno, un poquito mi mamá estaba en la administración. Y la realidad es que a mamá le gusta mucho andar afuera, en la parte productiva, un poco más de lo que es estar afuera y no tanto la computadora y el papel. Así que yo le ayudaba un poquito en Mendoza, pero era muy difícil, te podés imaginar, yo tenía otro trabajo, otra vida, otros horarios. Y bueno, entonces vengo a ayudarla un poco en la parte administrativa de lo que es oficina. ¿Y cómo es trabajar con mamá y con tu tía? La realidad es que es fácil, porque mamá es muy fácil, ustedes, bueno, la conocieron, es una persona súper... somos, no te digo opuestas, pero cada uno cumple su rol, entonces no nos mezclamos. Y mi tía Tini, que es un amor, ella vive en Azul, así que tiene una empresa en Azul que está totalmente abocada y dedicada a eso, y la verdad es que cuando viene también es una fiesta, así que no hubo ningún problema en ese sentido. De tu bisabuela, sí. Esa fuerte que llegó acá, sí. Sola con su hija, sí. A
Luisa. Luisa. ¿Cuánta historia? ¿Cuántos años? ¿Cuántos ¿no? años? ¿Cómo Luisa se queda a cargo sí. de esta inmensidad? No, la verdad que... esta historia. Siempre me gustó el campo, pero bueno, yo tenía 5 hijas, iban al colegio, nos habíamos ido a Vila Azul, veníamos acá los fines de semana. Y bueno, y ahí lo vi a papá que estaba cansado, viste, que se había sido problema por tantas cosas, ya tenía 84, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿por qué no? Si querés, le digo, te empiezo a acompañar en la camioneta, te llevo al pueblo y me vas contando las cosas, ¿viste? Al lado tuyo, a tu par. Y bueno, así fue en marzo, abril, arranqué, las chicas, había unas que estaban en Azul. Pero bueno, yo ya venía y bueno, tuvo, qué sé yo, esas cosas de la vida, que él fallece a los 6 meses de esa... De ese traspaso. De ese traspaso, ese acompañamiento que yo le ofrecí para darle una manito, se muere muy rápido. O sea, se muere una causa natural, pero bueno, de repente... Te quedaste vos. ¿Quién tenía la virome Vic? La tenía yo. O sea, claro. Mi mamá y mis hermanas me... Por una cuestión de no sé qué, dije, bueno, y bueno, había que hacerse cargo. Bueno, ahí tomé la decisión de venir acá y hacerme cargo, pero primero me hice miembro CREA. Contame y hacerme eso. Miembro CREA me ayudó mucho porque tenés el sostén de un grupo de productores que están acá cerca, en la misma zona, que es la zona sudeste, y te dan mucha contención. Pero fue todo, viste, como una cosa de... Un proceso que se fue dando. Un proceso. Y bueno, llegó, lo fue como madurando y el año pasado se lo planteó mi hermana de que era momento de tomar un profesional, un tercero, un ajeno a la familia para que tomara por ahí hasta mejores decisiones. Y entonces eso me permite a mí, a Luisa, abrir esta La Tomasa para turismo rural. Yo había estudiado turismo, también lo dejé para ser mamá en su momento, así que se ve que pasaron 40 años y lo pude reflotar recién en el 23, o sea, dejé todo eso postergado, pasaron un montón de cosas y recién ahora me sentía como segura y después poder jugar con esta casa y hacerla que sea, que sea hospitalaria para recibir huéspedes, fue todo... es donde estoy enfocada a eso y no podía hacerlo estando en la administración, era imposible. Hola, Daniel, bien, Jorge, ¿todo bien? Jorge Vázquez. ¿Cómo te va? Un gusto. Mucho gusto. Bien. Bien. Perfecto. ¿Cómo va eso? Perfecto, Luisa. ¿Sí? Por favor. ¿El viento? Sí. No ayuda, pero bueno. Tenemos chaperío, sí. ¿Eh? Chaperío siempre que tenés chapas. Para un poquito, ¿quién es Jorge en tu vida? Bueno, Jorge... ¿Quién es Tomasa? Sí, bueno. Jorge ha sido una persona de mucha trayectoria acá en la empresa. Le hicimos empresa ahora, antes era de papá, así que se hablaba con otros términos. Claro, y bueno, y Jorge acompañó ese traspaso, ese proceso de ser, digamos, bajo las órdenes de papá. Y con este cambio, cuando al no estar papá, él se hizo cargo con todo lo que es la responsabilidad y con este gran cambio, ¿no, Jorge? ¿Qué vas a contar vos? De los poteros grandes a lo extensivo, a lo intensivo. Una transición dura en el momento porque, bueno, los conocimientos míos eran rudimentarios en el sentido de que no teníamos tanta capacitación. Claro. Yo era un trabajo normal acá adentro, lo que hace un empleo de campo, y bueno, ya al reconvertirse la empresa, porque se reconvirtió, ya se largó más a la producción, más a lo tecnológico. Bueno, yo me tenía que adaptar a ese cambio. Y si no me adaptaba, quedaba fuera del sistema. Claro. Entonces, bueno, con ella nos propusimos ir a encuentros, así como hay ahora. Jornadas. Qué sé, a jornadas. De CREA. De CREA, sí, reunión de CREA. Yo estuve tres años yendo a Saladillo a reuniones de CREA todos los meses. De encargados. De encargados para capacitarme. Los dos tiramos para el mismo lado y esta empresa funcionó gracias a la capacitación mía y al coraje de ella de transformar esto. Porque era quedarse en el pasado o avanzar hacia el futuro. Y el paso nuestro fue un paso seguro para adelante. Sí.
Bueno, vamos a cambiar. Si hay que cambiar, vamos a cambiar. Contame un poco, vos, que sos la menor de esta camada de mujeres. Creo que yo, desde que tenía 18, me encantaba veterinaria, más que nada la carrera y no tanto la profesión. Porque te quita un poco el veterinario de campo, más que nada las mujeres, te quita un poco de tener una vida normal. Porque vivís, viajás viajando. Viajás mucho, como tu hermana, mucho, Teresa. Mi hermana. Asentarse, tener una familia o una pareja estable en un lugar estático es difícil. Tienes que ser muy, muy apasionada sobre la profesión, que lo es mi hermana y yo nunca lo tuve. Entonces era algo que no congeniaba con el estilo de vida que yo quería tener. Y vos le diste como una vuelta de rosca. Viniste a trabajar en el campo, pero desde otro lugar, ¿no? Ni de veterinario, totalmente, ni de administración. Re distinto. Que nunca lo hubiese pensado. No te lo imaginabas. No. Hoy acompañas a tu mamá en este proyecto de hacer, digamos, de tener huéspedes, de hacer turismo rural, haciendo. Es community manager. Yo te hago de mamá. Es algo que me parece re divertido, me interesa, la quiero ayudar a mamá. Hay mucho que explotar acá, en un sentido donde hay un montón de gente que puede venir a conocer esto, que es un lujo. A conocer lo que es el campo argentino, cómo se trabaja acá, las formas, las tradiciones son muy distintas. A mi mamá le encanta tener la gente, hacer toda la parte, tenerlos acá ustedes, es como el programón de ella, de la semana, o sea, le encanta. De toda la vida, de cuando éramos chiquitas, teníamos huéspedes acá. Es una buena anfitriona. Pero que ella se pueda sumar y me pueda, desde la mirada de ella que tiene 26, y poder mostrar esto, que para mí es un orgullo, que con esa frescura se da cargo de esto, me parece fantástico. Es una empresa familiar. Claro. Y que ella me pueda ayudar es una especie de locura total. ¿Te sentís acompañada por tus 5 mujeres? Sí, me siento. Todas las etapas de las 5 hijas fueron fantásticas, pero la que más disfruto es esta. Que hablas de adulto a adulto y te acompañan y te ayudan y te dicen no, esto no, esto sí. Y te enseñan. No, ni te cuento. Acabamos a pedo. No, y que poder delegar en algo que es fastidioso para uno, esa es la mejor combinación. Sí. Claro. Y me pasa mucho con lo que hablábamos hoy, Nanette, con el equipo de trabajo. Sí. Los chicos en la manga, o sea, es empoderarlos, cada uno haciendo lo que ellos, sí, ellos lo van a hacer bien, o sea, si a uno no le gusta el tractor y no lo subas al tractor, hacele qué es lo que querés hacer, qué te gusta. Claro. Y así se fue como combinando, pero no es que tuvieron que llenar un formulario y decir esto sí, esto no. Se fue dando naturalmente. Se fue dando pero bueno, hay mucha comunicación, hay muchas charlas, mucha materia, hay mucha manga, mucho mate.